Bienvenidos a una edición más de Categoría Mayores. Viene hoy a visitarnos al programa Mansur Case, jugador del Fútbol Club Cartagena de baloncesto de la Liga EVA. También contaremos, para conocerlo mejor a Mansur, con participantes que van a ser nuestras personas mayores, como habitualmente colaboran en nuestro programa. Vamos a contar con la presencia de Antonio Alarcón, presidente del Club de Personas Mayores de Vistalegre, con Fulgencia Pallarés, también presidenta del Club La Eterna Edad de la Barriada Cuatro Santos, y contaremos también con Asensio Madrid, vicepresidente del Club de Personas Mayores del Barrio de los Dolores. Soy Antonio Alarcón, presidente del Club de Personas Mayores de Vistalegre, para el programa Categoría de Mayores. Estoy muy contento y orgulloso de hacer cosas buenas para las personas mayores durante los 10 años que presido este club, porque creo que se lo merecen todo, y si sabes que estas personas de alguna manera te lo agradecen, más todavía para trabajar por ellas. Aun estando el centro cerrado por el COVID-19, hemos homenajeado individualmente en sus viviendas a 6 socias con más edad. No te puedes imaginar la alegría y la emoción que han recibido en estos tiempos tan difíciles al recibir este homenaje en sus viviendas, y sepan que no la hemos olvidado, porque algunas de ellas se encuentran solas y olvidadas. Nosotros nos emocionamos igual que ellas. Esperemos que esta pandemia nos deje en paz y podamos abrir nuestro centro con toda normalidad y seguridad para todos. Quería aprovechar esta ocasión para agradecer al Departamento de Asuntos Sociales y a la vez a la presidenta de la Federación, María Beteta, por el fichaje de una persona muy trabajadora para resolvernos todos los documentos necesarios para tenerlos al día. Muchas gracias a Nani, eres genial. Bueno, esperemos que pronto estemos todos vacunados y podamos abrir de nuevo todos los clubes y seguir haciendo todas las actividades para que los mayores tengamos algo más que la televisión de casa. Muchas gracias. Pues fíjate, Mansur, lo que estaba comentando Antonio Alarcón, ¿no? De ese homenaje que han podido hacer, bueno, en función de la situación que tenemos, pero que él se vanagloria, él y el resto de su club, de poder haber realizado un homenaje en sus casas a 6 miembros de su club, ¿no? En la situación tan problemática que estamos, pero creo que es digno de resaltar también, ¿no? Ese interés que entre todos, y el propio presidente pues resalta de esa acción que han hecho con 6 de su asociación, ¿no? Sí, yo lo que te he dicho antes, la situación está complicada, pero llega el buen momento ahora, ¿sabes? Empezar a salir y seguir viviendo, porque ya estamos ya casi un año y, como he dicho antes, hay que estar fuerte y seguramente pronto saldremos todos y estaremos en mejores situaciones. Bueno, pues Antonio, fíjate, aunque reiteremos lo mismo, la insistencia es eso, es en seguir hacia adelante, estar fuerte, mucho apoyo y mucho ánimo a todos, a toda la población, sí, que estamos saliendo ya de esta, pero sobre todo, bueno, a nuestros mayores, que al final soy ejemplo, como hemos dicho siempre, de lo que tenemos que hacer, de lo que habéis hecho, y al final qué mayor satisfacción de que vosotros mismos podáis homenajear a gente vuestra, como seguramente en otros clubes también,
Y también creo que es digno resaltar lo que acaba de comentar Antonio en cuanto a la satisfacción que él se encontraba y el resto de compañeros del club y de directiva de poder haber hecho ese homenaje, ¿no? Sí. Hola, soy Fulgencia Vallarés Pagán, presidenta de la Asociación Eterna Juventud de la Barriada Cuatro Santos. Somos 80 socios, pero la verdad es que si vienen más no nos importa. Tenemos actividades como gimnasia para mayores aquí dentro del club, pero si un día por lo que sea hace buen día y nos apetece salir a la calle, también nos vamos a la calle a andar o a hacer lo que haga falta. El ayuntamiento nos apoya en muchas cosas y nos da informes sobre cosas que podemos hacer por nuestros socios. En el caso de que tengan un apuro o lo que sea, que cuente con esa ayuda, que la tenemos. También tengo aquí a mi amiga Isabel, que es mi secretaria, que cuando a mí se me olvida algo, ella es la que me lo dice. Si queréis, ¿quieres que hable ella también? ¿Se presente? Venga, Isa. Soy Isabel Paredes, la secretaria de este club, que formamos aquí la jefa y yo. Bueno, pues eso dice ella, que la jefa, pero me está pidiendo el sueldo y yo no veo la forma de dárselo, pero voy a intentarlo. Y nada, y aquí estamos, luchando por este club, organizamos las cositas porque como el club no es muy grande, ni podemos organizar bailes, ni podemos organizar grandes eventos. Pero nosotras, dentro de nuestra pequeña economía, pues preparamos algunas meriendas a finales de curso y damos la bienvenida siempre que viene alguien, nos da mucha alegría, alguien nuevo, nos da mucha alegría. También tenemos con otros clubes, pues tenemos las reuniones con la federación, tenemos actividades en las cuales nos dan muchas pautas a seguir dentro del club. Nos comenta Fulgencia que son cerca de 80 o más asociados en su club de personas mayores, que es un club también muy avenido, pues como entiendo que todos los clubes y demás, que incluso cuando no pueden hacer actividades, pues en el propio local se organizan para salir fuera y preparan sus caminatas y demás, o rutas de senderismo. ¿Tú qué les dirías a ellos también? Me refiero a Fulgencia en ese apartado de que, dado que colaboran y hacen tantas actividades, incluso tienen su inquietud de salir y hacer sus caminatas, son cerca de 100 socios, que incluso ha comentado que si alguno quiere más apuntarse, pues que están abiertos, es decir, son clubes que al final abren los brazos también y su espacio a cualquier persona mayor. Bueno, yo primero le mando ánimo a Fulgencia, que está haciendo un trabajo genial. Y bueno, intentar hacer lo posible, hacer las actividades donde se puede hacer. Y he entendido también que el ayuntamiento le está apoyando, pues nosotros también le mandamos apoyo, ¿no? Apoyo para todos, que como he dicho antes, que pronto saldremos en esto porque estamos ya en punto final de eso, ¿no? Pues hay que estar fuerte y si se puede hacer, como he dicho antes, deporte, o sea, donde estés, es lo más, bueno, lo más importante. Pues tenemos también un compromiso de acercarnos y ir a verlas allí. Ya que lo estamos haciendo con todos los clubes, pues tenemos que hacerlo también, me refiero, con el club de la Eterna Juventud, fíjate el nombre, la Eterna Juventud de la Barriada Cuatro Santos. Pues iremos a visitar a Isabel y a... Sí. Y a Fulgencia y a sus compañeros. Sí, ¿no? A mí me haría ilusión de visitarles. Y seguramente tú vas a organizar esto y... Bueno, yo ya me emplazo. Yo estoy quedando todas las semanas. Pues bueno, pues lo haremos. Encantado. Sí, yo creo que sería una buena idea de hacer una visita ahí. Hola, soy Asensio Madrid Sánchez, vicepresidente del Club de la Tercera Edad de los Dolores. Bueno, le voy a hacer un pequeño resumen del barrio de Los Dolores. Es un barrio muy característico del municipio de Cartagena.
donde antiguamente eran casas de verano de todos los habitantes de Cartagena. Y es un barrio que tiene pues unas características muy grandes. Tenemos aquí casas de referencia como son el Castillito del Marqués de Fuentesol, tenemos el Huerto de las Bolas y tenemos una cantidad de casas de verano que son muy importantes. El barrio es un barrio donde convive mucha gente. Estamos integrados, como todo el mundo, pues dentro de la federación. Tenemos un club de mayores, tenemos una residencia de gente mayor de ahí que está en contacto permanente con el club de mayores. Y pues nada, aquí estamos para visitar, estamos emplazados en la calle Alfonso XIII de los Dolores y se ve muy claro dónde estamos. Es un local importante que compartimos pues muchos colectivos, entre ellos la Asociación de Vecinos, las mujeres y demás. ¿Y qué les puedo contar más? Invitar a todos por los que quieran pasear por aquí y ver el barrio. Pues Asensio, como no pudiera ser de otra manera, bueno, alardeando de barrio, de su sitio, de su entorno, porque es un barrio, como hemos dicho, igual que todo el resto que tenemos en nuestra ciudad y comarca, digno y bonito de ver, pero también nos invita y te invita, Mansur, a que vayamos para allá, a conocer muchas cosas que hay allí, que... ¿Qué le decimos también a Asensio? Pues yo, como te he dicho antes, yo tengo la gana de visitar a Los Dolores, que le he escuchado desde que he llegado aquí, y tengo la gana de visitar, a ver si hay, seguramente hay cosas interesantes. Pues nada, todo lo que ha descrito Asensio, podrá él mismo hacértelo conocer y saber y que lo puedas ver, así que vamos a anotar también en la agenda visita al barrio de Los Dolores, concretamente a su club de personas mayores. ¿De acuerdo? De acuerdo, perfecto. Pues nos emplazamos. Asensio, antes de dar paso ya a nuestro programa y empezar con nuestro invitado, que enseguida vamos a conocer, vamos a escuchar las recomendaciones de nuestros educadores y monitores de la Concejalía de Servicios Sociales, que como siempre son tan necesarias para todos nosotros y especialmente para nuestros mayores. Bueno, pues ya estamos con Mansur Case. Bienvenido, Mansur, a la categoría mayores. Muchas gracias. Bueno, inicialmente, como hacemos normalmente en todos los programas, lo que solicitamos a nuestro invitado es para conocer mejor, sobre todo nuestra audiencia y telespectadores, que te puedan conocer, más allá de los que se dedican al baloncesto, que seguramente sí, pero como es un programa destinado a todos los públicos, es conveniente también conocerte un poco más. ¿Quién es Mansur Case? ¿Cómo llega a España? ¿Cuándo llega? ¿Y cómo te inicias en el baloncesto hasta llegar aquí a Cartagena? Hola, muy buenas y gracias por la invitación. Eres muy amable de estar con nosotros. Gracias. Pues yo soy Mansur Case, como has dicho, un simple jugador normal. Bueno, son 2,08 metros. Mido 2,8, tengo 28 años, nacido en Senegal, Dakar y Yombuel. El baloncesto empecé a los 12, 13 años y he tenido la suerte de conocer un ojeador que se llama Omar Sow, un senegalés que trabajaba con un español que se llama Eloy. Pues viniendo del colegio me cruzaron con ellos y por suerte me hablaban de baloncesto y tal, y por mi tamaño, mi altura. Me preguntaban si te gustaba jugar baloncesto.
yo no lo tomaba muy, muy en serio. Porque tú antes me has comentado, Mansur, que parece ser que te tiraba un poco más el fútbol, ¿no? Sí, este momento yo seguía a mi hermano. Por mi hermano que jugaba baloncesto, que juega, sigue jugando. Le seguía a coger los rebotes, pero yo no jugaba, solo estando con él. Pero yo jugaba fútbol, portero, o sea, como todos los niños de Senegal, de África, ¿no? Pues cuando me hablaron, pues yo le dije, pues habla con mis padres, porque yo no tengo ni idea de eso. Pues hablaron con mis padres y costó mucho al principio. Yo creo que un par de meses y ya llegó a convencerles que podría estudiar y jugar al baloncesto. Porque mi madre es alguien que le gusta que centremos en los estudios. Sí, bueno, como cualquier madre, pues habló con ellos y al final lo han conseguido. Entonces de ahí cruzas, digamos, pasas a... Pues de ahí fui a Tenerife en 2000, esto fue el 27 de marzo que me recuerdo, 2007, llegué a España. Pues nada, empecé a estudiar, a jugar, y yo creo que ahí empecé el baloncesto de verdad en España. Un equipo que se llama Arono Basket Sur, está ahí, en Tenerife. ¿De ahí dónde pasas? ¿Cómo es tu trayectoria así rápidamente? Pues ahí yo creo que estaba más centrado con los estudios, pero entrenaba también. Teníamos un preparador físico, teníamos un entrenador, entrenamientos individuales las mañanas antes del colegio. Nos levantábamos a las 6, entrenamos una hora y luego vamos a estudiar hasta las 2, otra vez entrenar. Pero bueno, yo eso, aquellos momentos de verdad entrenaba porque me obligaban, pero no era algo que lo tomaba muy en serio. Pues de ahí creo que he estado 3 años, 3-4 años, y luego me fui a un equipo que se llama Majadahonda, que está en Madrid. No, mentira, antes de Majadahonda me fui a Náutico. Había un equipo que tenía ACB hace muchos... Tenerife. Exactamente. Pues ahí me ficharon y me quedé un año. Estaba ahí con... Había jugadores de ACB, pero como directiva. Sí. Y pues quedé ahí un año y de ahí me fui a Madrid. A Madrid me fichó un equipo... ¿Seguías también en Madrid estudiando? Sí. Sí, me fui a Madrid, pero no Real Madrid de baloncesto. Me fui a Madrid de un equipo que se llama Majadahonda. Sí. Que teníamos un proyecto que se llamaba European Basketball College, que fichaban jugadores extranjeros para formarles y luego ya les podían vender a otro equipo, clubes grandes. Pues estuve ahí estudiando y un entrenador muy conocido, que es presentador de los partidos de NBA, se llama Nikola Lončar. Sí. No sé si os suena, sí, claro. Que era un jugador que jugó ACB, jugó estudiante, creo que jugó en el Madrid. Y creo que, no sé, estuvo en Baskonia también. Exacto, pues este, un serbio, ¿no? Este era mi entrenador, un buen entrenador, duro también. Pues ahí por mala suerte hemos quedado con problemitas de la directiva y tal, y no hemos terminado el proyecto. Pues me quedé ahí un año. Y he tenido la suerte que me fichó el Real Madrid. Es decir, ahí ya tú ya te dabas cuenta, podías pensar de que iba mucho más en serio, ¿no? El tema del baloncesto para ti. Más o menos. Cuando me fichó el Madrid, el primer año, ya que cuando empecé a entrenar, ya empecé a coger las cosas muy en serio. Cuando vi todas las instalaciones, los jugadores que estaban alrededor de mí, como Pablo Prigioni, Felipe, Sergio Rodríguez, Jul. Felipe Reyes. Claro, Felipe Reyes. Y una institución en el básquet, claro, a nivel nacional, europeo. Y... Nicolás Mirotis, pues ya empecé, digo, hostia, esto es algo serio, esto es muy serio. Pues ya ahí empecé a centrarme más en el baloncesto. ¿Y de ahí, de tu trayectoria en Madrid, luego fuiste a Cáceres? ¿O? Pues ahí me quedé 2 años, porque tenía 2+1, para quedarme un año más. Pero como no tuve la suerte de debutar y tal, he tenido ofertas en Le Poro. Pues mi entrenador, Alberto Angulo, que era el director de la cantera. Jugador también mítico. Jugador también, jugó en Zaragoza.
y pues él me, o sea, habló conmigo, habló con mi representante, que era aquel momento Arturo Ortega, que sí, que Mansur podría jugar en Leporo, que va a tener más minutos y tal. Pues yo ahí me fui a Madrid, y me fui a Pamplona, Navarra, Leporo. Pues desde ahí... ¿Desde Pamplona luego a dónde? A Cáceres. Cáceres. Que ahí tienes un año muy bueno, ascendéis, ¿no? Sí, el primer año no, el segundo año. El primer año nos han eliminado en los playoffs el quinto partido contra Prat. Y el segundo año ya lo habíamos logrado. Ahora veremos también, se verán imágenes. Tú ya fue un ascenso muy vivido allí también, muy importante. Sí. Bueno, luego también has tenido una trayectoria por diferentes países, que luego hablaremos también, hasta que llegas aquí a Cartagena, ¿no? Sí. Pues de ahí he quedado 3 años. Me lesioné. Me recuerdo que fue una lesión, un año muy duro para mí. Y aprendí mucho de esta lesión. Pues de ahí me quedé un año sin jugar y cuando me recuperé me fui a Túnez porque necesitaba salir un poco, estando muchos años en España, necesitaba cambiar de aire. Sí. Pues yo salí y fui a Túnez, jugué 6-7 meses porque necesitaba jugar también más minutos y ahí jugaba 40 minutos. Pues cuando volví a Sevilla, a Morón, un equipo de La Plata, para terminar el año ahí. Pues ahí jugué creo que tres meses. Y ya el siguiente me fui a Suiza. Y desde Suiza jugué un año y Suiza me fui a Bahrein. Que ahí fue... Nunca he pensado que iba a salir a jugar en esos países. La verdad que nunca ha estado en mi cabeza. Fue muy... una cosa muy rara, ¿sabes? ¿Sí? Yo tuve una oportunidad de ir un tryout en Utah Jazz. ¿Has tenido experiencia allí a nivel, aunque sea, me refiero sí, a la NBA? Sí, yo tuve la oportunidad. Lo que pasa, el último momento, cuando yo pedí el visado de Estados Unidos, perdí el pasaporte. ¿Perdiste el pasaporte? Sí. Fíjate, en Estados Unidos, para entrar, claro, hasta con pasaporte. Y no podía viajar. No podía viajar esperando el pasaporte. Como 2 semanas y pasó los días que tenía. ¿Y que pasó tenía esa ilusión o ese sueño a lo mejor? Sí, la verdad que me dolió mucho porque era un sueño, ¿no? Como cualquier jugador, de por lo menos hacer los tryouts, o sea, las pruebas, sí, en donde se juega, donde hay la mejor liga del mundo, ¿no? Claro. Pues nada, pues son cosas que pasan. Pues sí. Y nada, le he enfrentado y ya está. Y me fui, pues yo creo que me fui a hacer otro pasaporte porque tenía esa oferta que te dije en Bahrein. No podía viajar porque no me llegaba el pasaporte. Lo perdía. Pues me fui a hacer un pasaporte nuevo y cuando llegué ya me mandaron, ya he visto en el buzón que estaba el pasaporte. Que llegó, porque cuando tú pides el visado, ellos te lo mandan por correo. Es decir, que todos esos trámites siempre burocráticos tan lentos, pues te perjudicaron claramente de tener una posibilidad, sí, de un sueño, porque sí, era un sueño de estar en la NBA o tener la oportunidad. Claro, de... por lo menos, nunca se sabe. Por lo menos sí, yo, sí, mi sueño era sacar lo que está en mí, mi talento, ¿no? He creído en mí y sacar lo que está en mí, a ver qué pasa. Sí. Pero como no pasó, pues... Bueno, aquí te tenemos pero en Cartagena, bueno, y te disfrutamos. Sí. Bueno, hemos conocido ya un poco a Mansur, nos ha comentado su trayectoria y vamos a seguir teniendo la oportunidad de conocerte, sobre todo a través de nuestras personas mayores que colaboran con nosotros, que te van a hacer algunas preguntas, como hemos dicho al principio del programa, y vamos a conocer primero a ver lo que quiere saber y conocer a Antonio Alarcón Blaya, que es el presidente del Club de Personas Mayores de Vistalegre. Mansur, ¿crees que tenéis equipo para lograr el ascenso? ¿Qué dice Antonio?
La pregunta es si yo creo que tenemos un equipo para lograr el ascenso. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Tenemos un equipo para lograrlo. Como he dicho siempre, con el trabajo siempre se puede esperar cosas positivas. El paso a paso, ¿no? Tenéis una fase ahí complicada, ¿no? Para ascender. Ahora estáis en la segunda fase de la competición. ¿Qué os queda para lograr? Que os queda todo, pero ¿qué pasos os quedan para poder lograr ese ascenso que comenta Antonio? Pues nos quedan, o sea, la primera, o sea, ida y vuelta, ¿sí?, del otro grupo de Valencia. Esta semana jugamos contra Bodega, no, contra Sacunto, un equipo de Valencia. Está David apuntando. Y luego quedan dos partidos, Valencia y otro, que ahora mismo no conozco los nombres. Y luego pasáis a una fase, cuatro equipos clasificados, ¿no? Sí. Pasáis a una sede para de ahí, sí, clasificarse. Esto como la Final Four, ¿no? Sí, 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 exacto. Claro, y yo creo que lo más importante es quedarse primero para poder hacerlo aquí en Cartagena. Bueno, muy bien. Vamos a ver... Antonio tiene otra pregunta más para ti, Mansur. ¿Cómo es la relación con tu familia que tienes en Senegal? Pues digamos, muy bien, muy bien. Y un poco duro estando fuera de casa muchos años. Pero muy bien, hablamos casi todos los días. ¿Qué familia tienes en Senegal? Pues están mis padres, está mi padre, mi madre y mis dos hermanas, y tengo un hermano, es el primer hijo de mi madre. Tenemos otro hermano mayor. ¿Y tienes también mayores, abuelos y eso? Sí, tengo mi abuela, ahora me queda solo parte de mi madre, que tendrá, creo que tiene 92. Y le saludo, le mando un saludo porque... Ahí tiene la cámara para... Porque te saludo... ¿Cómo se llama? Abuela. ¿Qué nombre tiene? Se llama Madiku Gay. Madiku Gay. Es muy, muy amiga mía. Estoy muy cerca de ella. Sí. Y le deseo una buena salud y con todas las personas mayores. Y una larga vida. Pues ya la tiene con 90 y tantos. Sí, ya creo la tiene. Que sí. A ver si llegamos nosotros también a esa larga vida. Bueno, pues es el turno ahora de Fulgencia Pallarés, sí, que es la presidenta del Club de Personas Mayores de la Tena Juventud del barrio, de la barriada Cuatro Santos. A ver qué te va a preguntar, Mansur. Aguanta, no. Mansur, ¿cuál es tu jugador en el cual te fijas para mejorar tu juego? ¿Cuál es tu jugador referente, entonces? Se llama Hakim Olajuwon. Un jugador nigeriano que ha jugado en la NBA. ¿Lo número tenía? 34. Además, aquí apuntado en la información que me ha pasado el departamento de documentación, el gran pívot aquí en Olajuwon es el jugador referencia para el senegalés, en este, sí, caso para ti. Sí, además, lo has dicho muy rápido. Lo tiene... Sí, siempre me ha gustado un jugador más o menos... Un físico espectacular. Sí, que tenía un buen tiro, saltaba mucho, tiene un buen lectura de juego. Y un buen jugador, siempre me ha gustado seguir sus pasos. Muy bien. Pues continuamos con Fulgencia. A ver la segunda pregunta. ¿Cómo ha sido tu adaptación a Cartagena y al equipo? La verdad que fue muy rápida. Porque me sentí como llevaba años aquí. La verdad que mi primer día ya... Se notaba, esto es como una familia. Entonces, la recepción tuya de los compañeros, también de Mariano Belmonte, el responsable de las secciones, del presidente, de David, y los responsables, Dani, de comunicación y todo el entorno. Sí, la verdad que el fichaje fue rápido, pero la adaptación igual, muy rápida y muy natural. Y la verdad que muy bien. ¿Has tenido oportunidad de ver algo así de nuestra ciudad? Sí, me fui al Porto, el Porto. Sí. Y sí, he visitado el museo de aquí, muy, muy chulo, muy interesante. Y bien, y un par de cosas. Sí. Muy bien, todavía te queda. Todavía me queda.
Vamos a finalizar este turno de preguntas con Asensio Madrid, que es el vicepresidente del Club de Personas Mayores del barrio de Los Dolores, un barrio muy conocido y bueno, con mucha tradición en Cartagena, igual que otros muchísimos barrios bonitos que tenemos y que seguramente tendrá a lo mejor la oportunidad de poder visitar. A ver lo que nos comenta, qué quiere saber Asensio. Mansur, ¿tú crees que Cartagena se merece un equipo en la ACB? Buena pregunta, ¿eh? Eso es muy buena pregunta. Yo creo que Cartagena merece un equipo como ACB. Como está la ciudad, es una ciudad muy que vive en baloncesto, ¿no? Y yo creo que es el momento ya de pensar en esto, y lo merece. Tenemos la ciudad, tenemos la instalación, porque el Palacio de Deportes, claro, es idóneo para ello, y tenemos club y equipo, ¿no? Claro, yo creo que sí. Las instalaciones, como has dicho, y el vestuario y todo, yo creo que es un equipo que está listo ya para tener ACB, para estar en ACB. Pero bueno, paso a paso, y yo creo que en el futuro lo pueden lograr. Tú lo has dicho, paso a paso. Pues bueno, paso a paso seguimos, y Asensio tiene otra pregunta más para ti. Bueno, pues una pregunta personal. Me gustaría conocer cómo te las apañas para calzarte, para vestirte y demás por tu altura. Eso es muy buena pregunta. Sí, el calzado y la ropa. Antes decía, fuera de micrófono, en la previa, pues un poco ponía el ejemplo de algún jugador que tenías tus problemas con las botas y demás, pero actualmente y demás, ¿cómo? Sí, la verdad que cuesta, a veces cuesta. Sobre todo cuando nosotros solemos siempre pedir por internet, ¿no? Porque es muy complicado encontrar tu talla en las tiendas normales. O sea, cuando sales en la calle, te entras a una tienda normal, es imposible que encuentres tu talla. ¿Aquí has tenido problema con el pantalón o con el chándal? ¿O como se llevan así? yo creo que con el pantalón, sí. Me ha quedado un poco... Pero es que se llevan así, pues no queda mal, se llevan... Sí, es como el nuevo estilo, ¿sabes? Se lo puede ver así. Exacto. Pero a veces es complicado encontrar nuestra talla. Vale. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido esta sesión en la que nuestros mayores preguntan y demás? Muy interesante, la verdad que me ha ilusionado, muy interesante y muy buenas preguntas, me ha gustado. Mansur, antes de pasar a que tú puedas realizar las preguntas a nuestros mayores, ¿vale? Prepáratela, que ya me has comentado algunas y son muy interesantes, tanto para Antonio como Fulgencia como para Asensio. Vamos a hacer otra pequeña pausa, ¿vale? Claro. Vamos a escuchar otras recomendaciones de nuestros monitores y educadores y enseguida estamos para que tú puedas preguntar. Vale, perfecto. Bueno, pues es tu turno, Mansur. Bien. A ver qué pregunta tiene en primer lugar preparada para Antonio Alarcón. Sí, tengo una pregunta para Antonio. Antonio, ¿cómo lleváis tú y tus compañeros el no poder realizar vuestras actividades normalmente en vuestro club? Pues la verdad, preocupado, porque de pensar que no podemos abrir durante tanto tiempo, ya que llevamos un año cerrado y las personas necesitan entretenerse, la verdad, con mucha preocupación. Pero sabiendo el problema que tenemos, somos conscientes de que tenemos que aguantarnos. No tenemos otra alternativa. Respetarnos y guardar las distancias para que no el contagio no se propague más. Solamente eso. Bueno, pues como era de prever lo que ha comentado Antonio, está pasando en todos los clubes de personas mayores que tenemos en Cartagena. En Cartagena sí. Hay una asociación y una federación de asociaciones de clubes de personas mayores en los cuales nuestros mayores
pues se juntan y ahí realizan sus actividades, como tú lo has preguntado. Entonces, lo que ha dicho Antonio, pues fíjate el problema que tiene desde hace más de un año, que no se pueden juntar ni ver, que para ellos es lo más vital que tienen prácticamente durante el día, ¿no? Que van a su centro y se reúnen y se juntan ahí, ¿no? Sí, parece... sí, la verdad que es difícil, porque con la situación que estamos, y como ha dicho Antonio, y es muy difícil, casi un año, pero yo creo que pronto saldremos en esas situaciones. Le mandamos a todos nuestro apoyo, que un par de... seguramente pronto saldremos y a tomarnos una cerveza y un café de canario. Pues iremos allí a verlo también, Antonio. Sí, seguro, seguramente, sí. Bueno, pues a ver qué pregunta tienes para Fulgencio Pallares, sí, de la Atenas Juventud. Fíjate el nombre que tiene, la Atenas Juventud, se llama el club de personas mayores de la barriada Cuatro Santos. Sí. Ahí tiene a Fulgencia. Fulgencia, ¿cuál es la función y responsabilidad de una presidenta de un club de personas mayores? Bueno, pues la responsabilidad, aunque no lo parezca, es grande, porque tenemos responsabilidades con la comunidad autónoma, con el ayuntamiento y con la federación y con los servicios sociales de Cartagena, claro, del ayuntamiento de Cartagena. Entonces, nosotras, aparte luego en el centro, luego pues tenemos la coordinación de preparar pues las actividades, llevar la economía del club y también organizar pues si hacemos una comida al año o si hacemos cualquier tipo de evento. Y luego pues eso, que haya una compostura en el club, que no haya tonterías y que la gente se porte. Pues fíjate lo que la contestación de Fulgencia habla de gran responsabilidad, porque bueno, claro, al final es la responsable presidenta junto con su junta directiva de una organización, de una asociación, en este caso de personas mayores. Y ella habla que de la responsabilidad que tiene en cuanto a eso, pues ya has visto, de las actividades, organizan, creo que ha estado comentando hasta incluso lo de la organización de comida y paella. No sé lo que te parece a ti, Mansur, pero una persona también mayor que se ofrece a colaborar en esa función, creo que también tiene su mérito, ¿no? Sí, yo creo que como has dicho tú, es una gran responsabilidad, pero hay siempre una parte muy positiva, que es algo que le gusta también y seguramente están disfrutando de eso, ¿no? Y yo creo que es algo interesante, ¿sabes? Es algo bueno y siempre dedicar cosas así. Pues sí, pues animamos, igual que a Fulgencia, y aprovechamos ya que... Lo mandamos mucho ánimo. A ella y sobre todo al resto de compañeros de su club y de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores, cuya presidenta es María Beteta, que sigáis en esa línea y no está mal que también os lo recordemos aquí y os agradezcamos precisamente toda esa función y esa gran labor que hacéis. Bueno, Mansur, queda la última pregunta para los colaboradores nuestros, de nuestros mayores, que corresponde que se la hagas a Asensio Madrid, el vicepresidente del barrio de Dolores, a ver qué tienes preparado para él. Hola, muy buenas, Asensio. ¿Me podrías hablar un poco de tu barrio, Los Dolores, que me gustaría conocerlo un poco? Bueno, pues te voy a decir que el barrio es un barrio importante del municipio de Cartagena, donde tiene muchas actividades. Entre ellas tenemos nuestras fiestas patronales, que son en septiembre, y donde tenemos una cantidad de actividades que son importantes conocerlas y verlas. También tenemos jornadas de trobo, también tenemos jornadas de baile y campeonatos, y también tenemos lo que es la fiesta de la patrona, que sale la procesión con la Virgen de los Dolores. Entonces, pues te invito a que vengas al barrio y te enseñemos pues las cosas importantes que tiene el barrio. Bueno, pues ya has visto que Asensio lo primero que ha hecho, o en la parte final de su contestación, es invitarte a que te acerques a Los Dolores y podrás conocer muchas cosas que de allí. Has visto pues sus fiestas patronales, galas de trobos que hacen también, que ya te explicaremos lo que es un trobo y un trovero, sí. Pero bueno, yo creo que no podemos, o no puedes tú desperdiciar la invitación, ¿no?
Sí, yo creo que a mí me gustaría visitarlo y conocer cosas nuevas, sobre todo los Dolores, el barrio de Asensio, para conocer cosas nuevas. Bueno, pues con esta última pregunta a Asensio terminamos lo que es la parte de colaboración y en la cual se pregunta a nuestros mayores. Estamos llegando ya a la parte final del programa. Mansur, no sé, entiendo cómo te lo estás pasando, el programa te estás contando a gusto, cómodo, qué te parece las intervenciones y la colaboración de nuestros mayores también en el programa, cómo sí. Lo estás viendo tú, qué te parece. Muy bien, la verdad que le he pasado bien. Y como has dicho, les voy a pasar un saludo fuerte, un apoyo, que siempre, como he dicho antes, que vamos a salir todos en estas situaciones a pasarlo bien. Bueno, Mansur, quería emplazarte, que sé que lo vas a hacer encantado, tú y tus compañeros, dedicado a nuestros mayores y, por qué no, también, por supuesto, a tu mamá y demás. El próximo partido que vayáis a jugar, y que encima lo podemos ver y lo pueden ver por Telecartagena, por estas cámaras, el que puedas tener un gesto dedicado a precisamente eso, a nuestros mayores, a tu mamá y demás, pues colocando con este gesto y en alguna jugada, ¿cuándo puedes hacerlo? ¿Cuando en algún mate o en alguna jugada especial tú crees que te vas a acordar, te comprometes aquí a hacerlo? Sí, yo os lo prometo que haré un mate y haré este gesto. Muy bien, entonces la MD, mayores... De mayores, de mamá y de Mansur. Perfecto. Mansur, antes de finalizar el programa, pues los protagonistas nuestros siempre contestan dos preguntas tipo que tenemos preparadas para ellos, ¿no? Relacionadas precisamente a la tercera edad, ¿no? Tú antes has comentado que tienes personas mayores en tu familia, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de ello y describir y qué relación tienes con ellos? Pues sí, tengo mis padres, tengo mi abuela y hablo con ellos de vez en cuando por vía FaceTime, WhatsApp y muy bien, la verdad que un poco duro de estar lejos de ellos, que les echo mucho de menos, ellos también seguro que a mí, y espero verles pronto. Muy bien. Antes de pasar al mensaje, también me gustaría que nos pudieras decir tu opinión para ti y lo que significa o crees que puede significar para la sociedad nuestra lo que es una persona mayor y el término tercera edad, lo que significa para la sociedad, para ti, ¿qué crees que significado tiene para nuestra sociedad? Yo creo que las personas mayores son muy importantes y porque para mí los veo como una biblioteca, ¿no? Porque son gente que te pueden enseñar la vida, de algo que te va a servir por tu futuro. Y eso. Antes de que te dirijas a nuestros mayores y les des tu mensaje o tu consejo, lo que tú quieras decirle para finalizar el programa, tenemos también un mensaje preparado para ti. Dale ahí a la tablet a ver qué te encuentras. Oh. Ñu mel mi yaayam sax décoré nañ ma.
ndax contane ci mom xalé bu yar la mom nak magam la def idol yus kasse ayuso ko ñëk basket. Muchas gracias, la verdad que me he quedado sin palabras, me he quedado sin palabras porque es una sorpresa. Mi madre es alguien que estoy muy cerca de ella, o sea, y todos mi familia, mis hermanos saben cómo la relación que tengo con ella, y siempre cuando hablo de ella me cuesta, porque era alguien. Bueno, bueno, pues vamos, vamos a descansar un poco, Mansur, y después te repones y seguro que vas a, con el ánimo de haber escuchado a tu madre y verla, seguro que vas a tener fuerza, ¿no? Para sí. Darle mensaje, tienes que darle mensaje a nuestros mayores. Sí, sí. ¿Vale? Venga, pues ahora en unos momentos lo hacemos. Bien. Descubre Zappi, la nueva plataforma en streaming pensada para toda la familia y por solo 8 euros al mes. Descúbrelo tú, desde tu Smart TV o cualquier dispositivo móvil, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única con Zappi. Y con Zappi Kids, los más pequeños siempre tendrán algo divertido para ver. Los mejores canales, series y películas para ver dónde, cómo y cuando quieras. Disfruta sin límites de la mejor televisión con Zappi. Llámanos al 968-31-2300. Vive con nosotros, con Tele Cartagena, tu mejor experiencia. Bueno, pues ya está recuperado, ¿no, Mansur? Sí. Muy bien. Pues ahí tienes la cámara, es toda tuya para ese mensaje que quieres darle a nuestros mayores también. Pues les mando un apoyo desde aquí, muy fuerte, un saludo, que pronto saldremos de eso, ya no queda nada, hay que estar más fuerte mentalmente y físicamente, sobre todo hacer deporte, que es muy importante. Da igual donde estés, pero siempre intentar buscar la solución de hacer deporte, que es muy importante. Que esté en casa, que esté en tu habitación, donde sea, pues hacer lo que sea. Abdominales, flexiones, para estar en forma, ¿no? Porque ya queda poco. Pues les mando un apoyo y un saludo muy fuerte. Un abrazo. Muy bien, Mansur. Pues hasta aquí nuestro programa. Gracias por habernos acompañado. Lo hemos pasado todo muy bien. Tú también, en ese aspecto. Y gracias nuevamente por haber venido a categoría mayores, conocernos un poco y que te conozcan también en Cartagena, tanto nuestros mayores como el resto de televidentes y telespectadores que nos siguen en el programa. Muchas gracias. Jugador del Fútbol Club Cartagena, baloncesto de la Liga EGA, que con sus dos no me gusta. He empezado bien, pero... Y se ve perfecto, ¿eh? No hace falta hacer eso, ¿eh? Presento, te miro, te doy paso y empezamos a hablar, ¿vale? Bueno. Si te digo c***ron, pues tú me contestas. Pues más c***ron tú, es decir, que hablamos de... Bueno, esto no lo saqué en la toma falsa. Es complicado jugar en el césped, ¿no? Es difícil, ¿no? No. Creo que he jugado, pero césped de mentira he jugado. Será césped artificial. Y rebalaba mucho, ¿sabes? Bueno, vamos. Ya ha cogido hilo ya Mansur y que haga la pregunta, presenta el programa. A ver, si tuvieras que presentar el programa, ¿cómo lo presentarías? Se llama Categoría Mayores. Esta es tu cámara. Hola, muy buenas. Soy Mansur Kasse, presentador del... ¿Cómo se llama eso? Categoría Mayores. Categoría Mayores. Pues aquí estamos... ¿Por qué hemos venido? Otro... Grego, ¿qué pasa? No me sale. Bueno, vamos a esto es el mejor tú. A mí no me sale. Sí, lo estaba diciendo bien. ¡Corte! Lo estaba diciendo bien.
desde aquí y demás, y en ese aspecto pues me estoy liando y no vale. ¿Te gusta? ¿Va bien o no, David? Cuando quiera. Soy Antonio Alarcón, presidente de... No, para el programa Categoría de Madrid. Bueno, no, te has equivocado. No, pero tú no digas nada, que se te oye. Antonio, soy Antonio Alarcón, presidente del Club de Mayores de Vitalegre. Y a partir de ahí ya lo puedes leer.